¿Te acordás alguna vez que Estados Unidos le haya ganado a Costa Rica? No, lo único que recuerdo es un empate en el año 85, algo así. Exactamente. Es lo único. Después, Estados Unidos nunca le ha ganado a Costa Rica en nuestro país. Nunca. Es un súper dato. Sí, sí, sí. Ayer hicieron el reconocimiento del Estadio Nacional, la selección de Greg Berhalter, que aseguró en conferencia de prensa que no se va a guardar nada y que en la proyección de los Estados Unidos es ganar los 9 puntos de la triple jornada de la CONCACAF. Luis, ¿podría variar en algo el 11 titular que normalmente utiliza? Yo creo que sí, yo creo que algunos va a variar. No sé cómo están ellos también en la parte de amarillas, porque también yo recuerdo que creo, no sé, ¿verdad? Recuerdo una de que podría usted, si es suspendido en la eliminatoria, no sé si la FIFA ya lo cambió. Purgar en el Mundial, no sé. Esa parte, y también la parte física, y ellos vienen de 2 partidos muy exigentes, en México y luego el que tuvieron contra Panamá. Y yo creo que ahí algunas variantes va a tener. Esta generación quiere ser número uno en CONCACAF, así que estoy seguro que no van a regalar nada a Costa Rica, que irán con todo y sí, como dice Luis, cuidarán el tema de amarillas y quizá algún golpe lesionado. Recordemos que es el tercer partido de esta serie final que ha sido jugado cada 3 días. Sí, sí, sí. Pero sí, la mentalidad estadounidense siempre es de competir, de jugar, de ganar, y yo creo que ellos no van a venir a regalar absolutamente nada, como siempre lo han hecho, ¿no? Luis, ¿cómo tiene que cerrar hoy la selección de Costa Rica pese a estos cambios que hemos vislumbrado y que no podría estar Campbell, que no podría estar Calvo en defensa? ¿Cómo ves cerrando a la selección de Costa Rica en esa curva a la alza que ha tenido la tricolor? Yo creo que es un objetivo, debe ser también lo que estábamos comentando. Estados Unidos nunca ha ganado aquí. Uh-huh. Nosotros no podemos darnos el lujo de que ellos vengan y romper ese récord. Yo creo que es importante para la selección terminar bien, ganar, independientemente que van a si es que debutan estos muchachos jóvenes. Yo creo que es una muy buena oportunidad para ellos y yo creo que vamos a terminar bien, deberíamos de terminar bien con el estadio como va a estar y cerrar una eliminatoria de muy buena forma. Y desde ya los invitamos para que viva con nosotros Yo con la Roja de Luis Antonio Marín, que sudó, que peleó en cada eliminatoria. Los invito para que nos acompañen en la transmisión del juego entre Costa Rica y la selección de Estados Unidos. A las 7:05 de la noche rodará la pelota, pero nosotros estaremos desde las 4:25 de la tarde. Arrancará la previa. Ahí estará Jorge Vindas con el ambiente, ahí, con el estadio, con los protagonistas. Estaremos en cancha, Paulo Guzmán conduciendo y muchas voces, muchos invitados para que usted no se pierda el color, la esencia de Deporte Repretel en esta transmisión desde el Nacional. También la información en Radio Monumental y Repretel.com.